pasión. Fuimos presos de un impulso. Yo solo buscaba amor. ¡Hey! Cuando te sé que vos me amás. ¡Hey! Sé que vos me amás. Sabes que yo es mi
resistir. El hechizo de suave adicción. Y solo pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no hey. Gracias. Quisiera gracias, loco. Quisiera decir solamente que recuerdo que la primera vez que escuché hablar de la movida que se está haciendo por lo de Conduciendo a Conciencia, lo escuché al Flaco Spinetta mencionando esto. Un músico, bueno, amado por todos nosotros y además comprometido con esta causa hasta el último día de su vida. Yo creo que lo último que habló públicamente mencionó a la movida de Conduciendo a Conciencia y recomendó, además, que tengamos un poco en cuenta. Fíjate, parece mentira que todavía nos tenemos que recordar
entre nosotros que tenemos que respetar la vida del otro, que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Es increíble que todavía tengamos que recordarnos eso entre nosotros. Ok, si hace falta que nos juntemos en el Luna Park para que todo el mundo entienda esto, para elevar un poco esta voz, acá estamos. Así que muchas gracias a todos los que están acá, que vinieron a comprometerse con esta causa. Y por supuesto que esto no termina acá. Después tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a enfrentarnos a la guerra cotidiana, el día a día, en esta ciudad, en las rutas, en todo nuestro país. Lo único, no sé, me gustaría que, por supuesto, tengamos en cuenta nosotros como grupo, el hecho de que estamos acá parados tiene que ver, por supuesto, con nuestra solidaridad, con el trabajo de toda esta gente que está haciendo esta movida para concientizarnos a todos nosotros de que debemos cuidarnos entre nosotros, de que debemos respetar la vida del otro. Así que, si chupás, no manejes. ¿Está claro? Solo manejás si no escabiás. ¿Está claro? No se corresponde la bebida con el conducir. ¿Estamos de acuerdo? Hay que coparse. No importa que el de atrás te caiga a puteadas. Tratemos de empezar el cambio de una vez. Empezar a cuidarnos entre nosotros, tanto los que vamos a pie como los que vamos manejando. Chao, loco, seguimos tocando porque esto... Hacemos una más y nos vamos al garajo.